Ayaje gota pende a pute. Salve Paraguay, Plaza Uruguaya, selva aromada, oh pajarera de mi canción, orgullo mío, cúpula amada, el oratorio de la se amomoraba con mi burrera y penandí a esa joven. Shepi a 20 años pujera hacia jogata cotesa Puerto Sajonia mi desvarío, azul cerrito del Ambaré, la escalinata mangrullo el río, mi canto errante te cantaré. Y pope se amocaba, quiero que hay piseres al Aña Saintero no monquetaba se noviará isa Paraguay es la bahía joya matí Palma, Colombia, calle Amambay, el ramillete de los turistas, flor de las flores del Muchas gracias. Viva José Asunción Flores. Y viva la Guarania. Aplauso para el maestro. Ensayamos 12.000 horas antes de este encuentro. Gracias a los muchachos. Grandes músicos. Gracias. Gracias. Muy buenos días, señor intendente. Señores concejales, señores directores, maestro Echeverría, con sus músicos que cada año desde hace 15 nos acompaña en esta fecha. Para nosotros, los amantes de la guarania, que afortunadamente cada vez son más, es una fecha importante. Nuestro reconocimiento especial a Ricardo Flecha, que siempre suma su gozo, entusiasmo, su ideal, a este proyecto. Como todos los años desde hace más de 15, con excepción del pasado año por la pandemia, nos encontramos aquí reunidos para tributar nuestro homenaje a la guarania y a su creador, José Asunción Flores, cuyos restos yacen en esta plaza junto al Muricao, al que dedicó una inspirada melodía. Esta plaza lleva también el nombre
de su gran amigo Manuel Ortiz Guerrero, algunos de cuyos mejores versos están unidos a la música de Flores. No podría avanzar en esta memoración sin traer el recuerdo de Gilberto Rivarola, gran amigo del maestro, a quien dedicó sus afanes porque no decayese ni un minuto la figura inmensa de Flores, cuya creación dio a nuestro país una identidad definitiva y cuyo ejemplo humano es de superación constante. Flores nació en Asunción el 26 de agosto de 1904. En homenaje a la fecha, los paraguayos residentes en la Argentina impulsaron en 1994 el proyecto de recordar la fecha cada año. La iniciativa se concretó en un decreto y tomó forma en los actos populares como los que en esta semana hemos vivido intensamente, pese a las limitaciones que nos obliga la pandemia. Aún así, tenemos que mencionar con orgullo los más de 40 eventos que se vienen realizando, como paneles, conversatorios, conciertos, obras teatrales y documentales, con más de 200 artistas que ofrecen lo mejor de su trabajo a la causa de la guarania. La estrategia de mantener alianza con más de 20 organizaciones en este proyecto tiene el propósito de que esta semana alcance una dimensión nacional y se recuerde la fecha en colegios, escuelas y centros culturales. También estas celebraciones tienen el propósito de apoyar la candidatura de la guarania ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La guarania bien se merece este reconocimiento. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Sean todos muy cordialmente bienvenidos a este espacio wow, tan nuestro, que lastimosamente una vez al año nomás nos congrega. Deberíamos hacerlo más a menudo, Ayepa. Pero bueno, hoy la semana, o sea, iniciando, ya habíamos iniciado la semana de la guarania, hoy en homenaje al Día de la Guarania, y esta fecha establecida ya la introducción fantástica que realizaba el señor Alcibiades González del Valle, recordando al maestro, al creador José Asunción Flores, al creador de la guarania. Esa introducción fantástica no necesita más detalles porque ya nos llevó aquel tiempo y hoy podemos recordar de esa manera. La Semana de la Guarania es un evento que se está realizando en forma conjunta, organizada por la Secretaría Nacional de Cultura, la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción, el Ateneo Cultural José Asunción Flores, la Sociedad Cultural A Puro Canto y el apoyo de varias otras instituciones. Ya iniciábamos con la presentación fantástica de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción, bajo la dirección del gran maestro Miguel Ángel Echeverría, a quien le regalamos de vuelta un fuertísimo aplauso. Y por supuesto, Ricardo Flecha, nuestro ícono como representante de la guarania. Muchísimas gracias, Ricardo, por hacernos vibrar de vuelta esta mañana en este lugar. Muy bien, seguidamente quiero convocar al presidente, bueno, ya lo hacía el presidente del Ateneo, nos movimos un poco del protocolo, y bueno, ahora sí, don Ricardo Flecha, lo necesito por acá como encargado de la oficina de la guarania de la Municipalidad de Asunción y también representante de Apuro Canto. Pero me indica, si estás con un enlace en vivo, genial, perfecto. Saludos también a la gente que nos está viendo. Esto se está transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura y también de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Bueno, me voy a saltar un poquito mi protocolo, señora directora, y sí la voy a convocar a usted como Directora General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción para que pueda referirse sobre esta fecha y otras que se están gestando. Gracias, Marta. Muy buenos días, señor intendente, señores concejales. Gracias por acompañarnos esta mañana. A los queridos amigos Alcibiades González del Valle y el señor Antonio Peche del Ateneo Cultural de José Asunción Flores. Al señor Luis Vera, que hoy va a estar presentando su documental de la guarania.
pido un fuerte aplauso para él también, un extranjero que se enamoró de Paraguay y que hoy va a honrar también a su creador y a toda la historia de la Guarania. Juan Marcelo Cuenca, de la Secretaría Nacional de Cultura, gracias por permitirnos, en nombre del Ministro de Cultura, poder trabajar en conjunto y demostrar de que unidos logramos mejores resultados. Esta mañana, aquí en compañía de representantes del sector cultural y de los amigos de la prensa, celebramos un día más de la Guarania y desde la Municipalidad de Asunción nos sumamos con mucho compromiso a que esto año a año vaya creciendo y que podamos lograr el gran objetivo de que la Guarania sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Para eso estamos trabajando, poniendo todo de nuestra parte, y es así que la Avenida Costanera José Asunción Flores lleva el nombre de su creador a instancias justamente del Consejo Asesor de Cultura y Turismo. Y en el marco de eso estamos trabajando desde la municipalidad en aumentar señalética en la costanera, contando también un poco de la historia con mensajes y frases del gran Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. También estamos terminando un gran mural hecho por un artista paraguayo, Os Montanía, que vamos a estar inaugurando próximamente con una lumínica. Va a ser un sitio turístico también. Y así, durante todo este año, vamos a ir generando más activaciones en la costanera, en Punta Carapá. Y creo que el anuncio más importante que hoy podemos hacer desde la Municipalidad de Asunción es que mañana sábado vamos a estar inaugurando el Museo de la Guarania de Punta Carapá, que va a estar funcionando temporalmente en la Manzana de la Ribera, mientras la Municipalidad de Asunción toma el compromiso y la posta del apuntalamiento de la Casa de José Asunción Flores de Punta Carapá. Así que gracias, señor Intendente, por todo el apoyo que nos brinda para valorar y honrar ese espacio tan emblemático para todos los asuncenos. La Guarania tiene que ser la banda sonora del Paraguay. En eso estamos trabajando. Gracias, señores concejales, por apoyar todos los proyectos culturales que siempre ponemos a consideración de ustedes y siempre nos apoyan. Muchísimas gracias. ¡Viva José Asunción Flores y viva la Guarania! Muchas gracias, señora Angie Duarte, directora de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Seguidamente, en representación de la Secretaría Nacional de Cultura y del señor ministro Rubén Capdevila, vamos a escucharlo al licenciado Marcelo Cuenca, quien es director general de gabinete de esta secretaría con rango de ministerio ya de a poquito. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor Intendente de la Ciudad de Asunción, don César Ojeda, señores concejales, directores generales, directores, funcionarios todos, queridos músicos que nos acompañan hoy y nos están deleitando con tan hermosa música en un lugar tan bello, por supuesto. Señora Angie Duarte, directora general de la Dirección General de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Asunción, estimado maestro Don Alcibiades González del Valle, el Ateneo Cultural José Asunción Flores, igualmente todos los queridos amigos y amigas que nos acompañan hoy, medios de la prensa. Qué hermoso momento y qué lugar tan especial poder conmemorar un día más, un aniversario más del nacimiento del gran genio musical que fue José Asunción Flores y que de manera justiciera hoy se encuentra aquí en su patria, por supuesto, ya en su descanso eterno en esta plaza que lleva su nombre, además del nombre de otro prolífico poeta y artista paraguayo como lo fue Manuel Ortiz Guerrero. Se van a cumplir 30 años del retorno del maestro José Asunción Flores a su tierra y cada año venimos conmemorando el Día de la Guarania y la Semana de la Guarania con diversas actividades. En ese sentido, la Secretaría Nacional de Cultura, en conjunto con la Municipalidad de Asunción, así como también con la Sociedad Puro Canto y el Ateneo Cultural José Asunción Flores, se encuentra realizando distintas acciones en esta semana, que ya va culminando, pero este tercer año consecutivo se viene realizando de manera sistemática y estamos ubicando a la Guarania en el lugar que merece estar y estamos ubicando también en el calendario anual la Semana de la Guarania. Pero no más para recordar a la Guarania Flores, porque a la Guarania Flores hay que vivirla. No es un mero recuerdo, es una vivencia constante. ¿Por qué? Porque identifica al ser nacional con su música. Este prócer, este héroe civil de nuestra cultura como lo fue José Asunción Flores, que nos legó la Guarania, nos legó la lucha por la cultura en el Paraguay y que hoy podemos disfrutar, así como varios paraguayos,
y varios músicos también seguir sembrando y cosechando esta gran obra que nos dio el gran maestro. La Secretaría Nacional de Cultura, quien lidera la Comisión Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se encuentra trabajando de manera sistemática, buscando que la guarania sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en un proceso que estamos llevando adelante con otras instituciones del Estado, así como también con otras organizaciones civiles. Y una de esas acciones es, por supuesto, la Semana de la Guarania. En el año 2019, la Orquesta Sinfónica Nacional lanzó el disco Flores del Paraguay y la gira Flores del Paraguay por diversas cabeceras departamentales del Paraguay. Lastimosamente, la pandemia nos hizo retroceder, nos hizo parar ese gran proyecto solamente por un momento. Volveremos con más fuerza. No paró la difusión de nuestra música, de nuestra guarania. No pararon los homenajes a Flores en su día y a la guarania y a sus cultores, por supuesto. Y es así como de manera articulada con otras instituciones como la Municipalidad de Asunción, como el Ateneo Cultural José Asunción Flores y también, por supuesto, con la Sociedad Cultural Apuro Canto, seguimos en esta lucha, en esta campaña, trabajando ya en lo que va a ser la candidatura. El año pasado nada más, el tereré, los saberes y las prácticas del tereré y el pojayaná fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Un logro histórico obtenido gracias al trabajo articulado también entre varias instituciones bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional de Cultura. Para nosotros es un orgullo poder seguir trabajando, poder buscar y luchar por poner a la guarania, a nuestra música, a nuestra cultura en el lugar que se merece. Así que sigamos disfrutando de esta Semana de la Guarania, sigamos rindiendo tributo a Flores y a todos los cultores de este estilo propio nacional, como lo es la guarania, y sigamos viviendo cada día como un idioma, como un lenguaje nacional que brota del corazón. Esa es la guarania. Viva Flores, viva la guarania. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Marcelo Cuenca, director general del Gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura, en representación del señor ministro Capdevila. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, seguidamente, como nos hemos saltado un espacio, ahora sí, don Ricardo Flecha, lo voy a necesitar por acá, en representación de la Sociedad Cultural Apuro Canto, y por supuesto, como ícono, como nuestro representante en esos escenarios, no solamente aquí en nuestro país, en Asunción, sino en todo el país, y por qué no, en el mundo entero. Buenos días, muchísimas gracias. Quiero empezar saludando a todos, y no me quiero olvidar de nadie, señor intendente, señora directora, concejales, amigos, señora Margarita. Estamos todos acá muy emocionados porque Antonio y Alcibiades saben que en algún momento éramos tan poquitos aquí. Y la tenacidad del Ateneo Cultural bajo en aquel entonces la mirada de Gilberto Rivarola, para quien pide un aplauso, hizo que muchos de nosotros no perdiéramos y tengamos ánimo para seguir adelante. Yo quiero agradecer muy especialmente este encuentro privado y con las instituciones, ¿verdad?, para llevar adelante esta semana, que seguramente va a ser después ya el mes de la guarania y el mes de Asunción. Quiero agradecer también a la institución que me cobija ya desde hace 29 años, que es la Municipalidad de Asunción, por darme la oportunidad de estar en esa oficina donde nosotros vamos a, desde ahí, trabajar por la guarania. Seguramente lo más importante para nosotros hoy es el traspaso generacional, de que los jóvenes se apropien de ese género musical, que utilicen su lírica y sus sonidos contemporáneos para poder continuar este viaje increíble hacia el Lewi Maranei, hacia Tierra Sin Mal. Y quiero en este momento también rendir un homenaje, quiero un aplauso para alguien que está acá entre nosotros y que pelea por esa reivindicación, que es Delicia Villagra, que está aquí atrás, para quien pide un aplauso. Alguien que desde muy temprano trabajando, no solamente yo, la experiencia que yo estuve en París,
y ella enseñando a los franceses a hablar el idioma guaraní y tener una fonoplatea de la Casa de las Américas, mitad de franceses y mitad latinoamericanos, y mitad de esos franceses hablaban o estudiaban guaraní con Delicia, nos muestra, ¿verdad?, el trabajo tesonero de Delicia. Que también realmente tenemos que darle el crédito y el aplauso a toda la gente que trabaja por estos dos elementos muy importantes que tenemos nosotros y que se juntan en la guaranía, que son la guaranía propiamente dicha y el idioma guaraní. Muchísimas gracias, directora, por honrarme con esa distinción. Es una responsabilidad estar en un lugar para trabajar por lo que tanto queremos, que es la guaranía. Gracias a todos y que esto siga. Creo que tenemos muchos proyectos, directora. El Festival de la Guaranía, queremos hacer todos los años. El concurso de intérpretes y también el concurso de la composición que queremos hacer para chicos de 15 a 30 años. Así es que probablemente el maestro Echeverría va a ser uno de los jurados. Así que muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar de la orquesta ahora, que está en el sol y ya hace mucho calor. Así que un abrazo para todos los músicos. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo Flecha. Quiero también destacar la presencia especialmente de muchas personas a quienes nos encanta verlos aquí. Señores concejales, muchas gracias por estar. Para nosotros, como organizadores, es demasiado importante la presencia de ustedes. Señor intendente Aitrey, Roger Chacebe.